amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están con sus estudios? ¿Cómo está la vida? Espero que muy bien. Bueno, les comento que vamos a comenzar una nueva práctica de yoga. Para los que no me conocen, mi nombre es María Jesús y vamos hoy a comenzar un poquito a hacer yoga integral. Vamos a meditar un poquito también si alcanzamos, ¿vale? Entonces, vamos a poner en posición, si quieren darle un poquito de altura a sus caderas para que su espalda no se encorve, para buscar un cojín o algo blandito, no muy duro. Esto es como un ladrillo de nueva. Te la vas a poner debajo del glúteo, pero no te la vas a sentar arriba, sino que solamente la parte, te vas a sentar en la parte anterior y vas a dejar que el resto del glúteo caiga hacia abajo, ¿vale? Eso permite que tu espalda quede recta. Desde ahí, hombros arriba y atrás. Va a salir un poco los glúteos también para que caigan tus isquiones hacia la tierra. Sí, levanto levemente sin levantar, mira hacia el frente. Siente tu mentón, perdón, tu coronilla. Hay un hilo que te va a tirar hacia el cielo, una mentosis, otro hilo que te va a tirar hacia la tierra. Eso permite que tu espalda quede completamente recta. Desde ahí vas a cerrar tus ojos y vas a inhalar y a exhalar. Deja que tus piernas caigan ligero hacia la tierra, que tus hombros se relajen, que tu entrecejo también se relaje, permitiendo que te quedes en el presente, en el aquí y el ahora, disfrutando este preciso momento. Concéntrate en tu entrecejo. Concéntrate en tu expresión. Si te viene algún pensamiento a la mente, obsérvalo y lo deja pasar como si fuese nube en el cielo.
sintiendo los latidos de tu corazón y como todo tu cuerpo ya está en conexión. Vas a llevar tus manos palma contra palma al centro de tu corazón en el nuevo gesto de oración. Y concentrándote en tu entrecejo, vas a repetir el mantra OM para alinearte, para armonizarte. Inhala. Hacia arriba, destaca la altura desde hacia atrás.
exhala, te cuelgas. Inhala, sube. Exhala, te cuelgas. Inhala, abre. Exhala, te cuelgas. Inhala, sube, junta tus rodillas y vas a estirar una rodilla. Inhala, exhala, cambia, pie las manos atrás. Inhala, exhala, cambia. Desde ahí entonces vamos a ir a la posición de la mesa para el gato vaca y
importante las piernas separadas a la altura de las caderas, las manos a la altura de los hombros, ¿sí? Los pies tampoco van juntos, sino que también en la misma separación de las caderas. Bien, desde ahí entonces vas a inhalar, junta tus escápulas, colas arriba, mira hacia arriba. Exhala, mete la cola, empuja hacia arriba, da tu columna, mira el ombligo. Inhala. Exhala, cierra. Hacia abajo, vas a hacer como una cumbuna y vas a subir arriba.
manos arriba. Relaja glúteos, exhala, baja, apoya el dedo de los pies. De nuevo, pero mirando hacia arriba, hacia abajo. Inhala y exhala. A tu próxima inhalación, nuevamente, pero mirando hacia arriba. Saludo al sol, nos ponemos a la
adelante, inhala suave con brazo arriba, tira. Exhala, pasa por delante de la cara. Tómate los dedos pies hacia adelante. Exhala, manos al costado. Inhala, pierna derecha atrás. Baja tu cadera, gira hacia el frente. Apoya tu rodilla, apoya tus manos y eleva brazo derecho arriba. La idea es que esté a la altura del hombro. Tira hacia arriba. Exhala, baja mano derecha, sube mano izquierda. Exhala, baja mano izquierda, estira tu rodilla, baja cadera y sube ambas manos. Arriba. Los pies van a ir perpendicular de atrás hacia los costados y verifique que los hombros estén alineados a la altura de los hombros, las manos y mira hacia adelante. Que no esté más arriba, ¿sí? Eso. Mano derecha, pasa hacia adelante, estira tu rodilla, baja tus manos y la pierna izquierda atrás, pasa el perro mirando hacia abajo. Trata de apoyar toda la planta del pie y estirar tu rodilla y llevar el pecho lo más posible hacia el muslo. A tu próxima inhalación vas a ir a la plancha, flexa codos, exhala. Baja despacito, relaja los dedos de los pies, inhala, vas a tu los codos flexados, relaja tus hombros, mira hacia arriba, cadera apoyada. Exhala, baja, apoya metatarso nuevamente, perro mirando hacia abajo. Inhala, mira hacia tus manos, domina hacia ellas. Te quedas plegado un instante. Flexa tu rodilla, sube inhalando, vértebra por vértebra, sube tu brazo arriba, estira. Exhala, baja, sentido tu corazón. Muy bien, vamos al segundo. Vamos al segundo, nos ponemos entonces a la orilla de la colchoneta o del mat, hombros arriba y atrás, manos hacia adelante, inhala suave, brazos arriba, exhala, pasa por delante, baja, inhala, tómate los dedos y hacia adelante la postura del mundo, exhala, mate al costado. Inhala, pierna izquierda atrás, lo más atrás posible, baja tu cadera. Apoya tu rodilla, apoya bien tus manos en el suelo y eleva el brazo izquierdo a la altura del hombro, hacia el cielo. Abre el pecho, inhala y exhala. Exhala, baja, mano izquierda, sube. Baja tu cadera y lleva ambas manos arriba. Inhala y exhala. El pie atrás pasa perpendicular al de adelante y vas a guerrero 2. Hombros a la altura de los hombros, manos a la altura de los hombros y mira hacia adelante. Oh, praise of life.
plancha. Exhala lenta, todo baja lento. Apoya todo el cuerpo, suelta los pies. Inhala, vas a unir más a la boca de la corazón, no estamos enfocados, porque cada vez más se unen. Exhala, baja. Nuevamente, meta brazos, pero mira hacia abajo. Inhala, exhala. Inhala. Mira hacia tus manos, camina hacia ellas. Te quedas pegado un instante. Flexa rodillas, inhalando los brazos al cielo. Exhala, baja. Deja ahí entonces. Vuelve y suelta tus piernas. Relaja tu cuerpo, abriendo y cerrando. Muy bien. Suelta, vamos a hacer un poquito la postura de pájaro, ¿vale? Vamos a tomar el pájaro, enraizamos una pierna bien hacia izquierda, bien enraizado. El otro, la otra pierna, sin girar la cadera, siempre hacia adelante, la vas a llevar hacia atrás. ¿Sí? Pero tus manos, mano que está apoyado, mano, en este caso llevo la pierna derecha y la mano derecha va hacia adelante y brazo izquierdo hacia atrás. Y desde ahí, te puedes inclinar hacia abajo, pero sin girar la cadera hacia abajo, ¿sí? Y si quieres, si puedes, te tomas el pie. Inhala y exhala, trata de mantener el equilibrio, ¿vale? Inhala, cadera grande, te puedes tomar el pie si lo deseas. Inhala y exhala. Exhala, vuelve y libera. Cambiamos el último pie entonces. Exhala, suelta y hacemos el cambio, último cambio. Bien, enraiza y vamos.
me preocupo, eso lo dejo estirada la pierna. Ambos glúteos tienen que quedar apoyados, ¿vale? La idea es de poquito nomás ir soltando, si no puedes, no importa. La idea es que también nuestro pie esté bien apoyado y la rodilla lo más arriba posible, ¿bien? Esta postura se llama la postura de cabeza de vaca. No sé por qué se llama así, pero así se llama. Entonces, vas a llevar brazo, en este caso yo tengo la pierna derecha arriba, voy a llevar el brazo derecho por arriba de la cabeza. Y el otro brazo lo voy a llevar por abajo y voy a intentar tomar mano con mano. Si no puedo, acá por ejemplo yo tengo un cinturón, un cinto, o cualquier cosa que sea algo, hasta un calcetín, la pongo atrás y me ayudo. ¿Sí? Bien, me tomo de las manos y lo importante es que abro el pecho y miro hacia adelante, inhalando y exhalando. Esa zona de tu cuerpo que sentías que debías sanar, soltar, te vas a ir a acostar en Shavasana, la postura del cadáver, muestro. Te acuestas, después la siguiente puedes tapar los ojos, apaga la luz,
abre tus brazos y te dejas caer con la palma hacia arriba, relaja los hombros, mento levemente hacia tu garganta, relaja tus piernas, suéltalas, ábrelas levemente y te acomodas hasta que te quedes completamente inmóvil. Desde ahí vas a cerrar tus ojos, vas a respirar profundo, botando y liberando todas las tensiones, todo el estrés. Eso es, descansa, relaja, suelta. Imagínate que de donde estás,
principio al suelo contigo. Si es que ya hay un hombro, corta el brazo así, voy a abrir tu espalda atrás y tirar el pie con un movimiento con la mano. Si se necesita tus ojos. Thank you.
oportunidad. Namaskar.